Su porcentaje, ¿vale? Nosotros nos pide
que comparemos los niveles de CO2 de 1990 y 1998 para que note el porcentaje que ha aumentado. Consumió 6.041 toneladas de CO2, ¿vale? Esto en 1990. 1990. Y en 1998 consumió 6.727 toneladas, ¿vale? Lo que nosotros hemos hecho ha sido restar una tonelada, el número de toneladas, la una a la otra, para que te dé el número, ¿no? A estas toneladas, lo que hemos hecho para averiguar el porcentaje ha sido lo primero multiplicarla por 100, ¿vale? Y esta ha dado 84.400 toneladas. Estas toneladas, lo que hemos hecho ha sido dividirlas entre el número de toneladas original de 1990. Y entonces, a ver, 6. Ahí, la división de 6.000, esta y esta la hemos dividido y lo que ha dado ha sido 10,8 toneladas, ¿vale? Más o menos. Eso es el porcentaje que da. Y ese es el porcentaje que da, ese es el problema que hay que hacer. ¿Verdad? Ah, pues sí, ahora sí. Sí, la noticia me equivocaba. Si redondeamos, sí, es verdad. Sí, pues es que, a ver, yo lo hice con 2 toneladas de diferencia. Vale. Y ahora están con 43. Entonces a lo mejor es posible que ahora sí de 8, 11, exacto. Sí, 11,3. Y ese es el porcentaje que ha aumentado. A ver, le pongo la bola aquí. ¿Dónde apuntamos los datos? Yo lo voy a empezar. En el cuaderno, vamos. Ahí mismo, he puesto ahí botella y eso, pero porque íbamos a explicarlo mejor. Bueno, pues la nota es de 9,5, 9,5, porque nos ha parecido que ha hecho muy bien todas las operaciones, pero el único fallo que has tenido es que no nos has dicho lo que tenías que hacer hasta el final. Entonces, pues al principio estábamos un poco conversos, pero como has hecho bien las operaciones y al final nos has dicho lo que tenías que hacer, pues nos ha quedado muy claro.